Bueno, señores, regresamos a su programa El Calentón de Herrera. Señores, gracias por seguir en sintonía. También le damos gracias al regidor Rubén Iván, que acaba de terminar su entrevista, pero seguimos con nuestro contenido, señores. Bueno, señores, nosotros hoy nos visita un joven emprendedor del sector Mano Guayabo, ¿no? ¿Verdad? De Mano Guayabo, donde está la gente de Grandes Ligas, Pedro Martínez, gente dura. Aquí solamente vamos a traer gente dura ya, ¿eh? De gente de Mano Guayabo que vive cerca de Pedro Martínez, porque no estamos gente que no tenga más. Así que vamos a recibir un fuerte aplauso el DJ que más toca fiesta. Yo espero que por lo menos me salga lo mío antes de que se vaya, tú sabes, porque estamos así picando ya. Vamos a recibir un fuerte aplauso el DJ Tatán. Bienvenido, líder Calentón de Herrera. Gracias por recibirnos nuestra invitación. Así para conocerlo un poco más a usted y la gente de Herrera se active con usted. ¿Qué es lo que? Bienvenido. Todo frío, mi hermanito. Muchas gracias por brindarme la oportunidad en este espacio. Y nada, vamos a trabajar. Sí, sí. ¿Cómo inicia, cómo tú inicias en esto de DJ? ¿Qué te motivó? ¿Qué tuviste que tú dices, bueno, yo voy a coger esta carrera? Porque déjame decirte, te veo bien profesional. Veo que ha invertido en tu imagen. Que eso le pasa mucho DJ que no se vende su imagen. Pero te vemos a ti que tú estás invirtiendo en tu imagen. Para mí que tú en un par de años te vas a acercar a Donny. Que Dios te escuche, en verdad. No, yo escuché no, que tú estás trabajando, yo te estoy viendo el perfil. Porque la verdad es que decir. Es parte de la meta. Realmente DJ Tatán inició cuando yo... ¿Qué edad? Yo tenía unos recuerdos. Fue como en el 2009. Yo empezaba a poner música en los parties. Los parties, un pana que le llaman Cocoí por allá, por San Miguel, Mano Guayabo. Y yo ponía música con un Sony Ericsson W200. Eso fue cuando el dembow salió. Yo ponía música con un Sony Ericsson W200 y yo me tenía que acotar a las 10. Yo recuerdo que mi mamá me llamaba y los tigres, coño, que una mala palabra, tú sabes, porque la música se paraba. Sí, sí. Y realmente, profesionalmente, yo empecé en el 2011. Y quien más me inspiró en esto fue DJ Secret. DJ Secret. Okay. ¿Tú tuviste alguna amistad con...? Con DJ Secret, no. Realmente no. Yo soy sobrino del que era propietario de la Esquina Madura. No sé si tú recuerdas. Sí, claro, yo iba mucho allá, claro que sí. Cuando, yo me tiraba para allá. Cuando se hacía los lunes de dembow, él comenzó a trabajar allá. Y él me decía, el flaquito que me brilla, que sí o qué. Y ya tú sabes. Pero bueno, tú siempre has tenido esa motivación de ser DJ, de temprana edad. Por la música. Por la música. Yo desde temprana edad yo tocaba trompeta de camión. Y batumbalé con lata en el patio de mi casa. Entonces, tú se usaba mucho Mano Guayabo, esos ritmos de tocar tambor, Alibaba, tú participabas en todo eso. No, en la banda de Alibaba yo no participaba, yo era un niño realmente, cuando eso estaba de moda. Pero sí, siempre me ha llamado la atención eso. Yo tengo hasta mi trompeta todavía. Yo tenía 8 años. Te vemos en las redes muy activo. ¿Cómo tú arreglas tu perfil, tu marca? Vemos que te conectas mucha discoteca. Cuéntanos un poco, después que ya tú te lanzaste ya como figura, pues ya tuve una figura, como DJ, ¿cómo tú armaste tu engranaje, tu equipo? Todo eso fue al paso, fue fluyendo, o sea, realmente amigos de crianza que se acercaron a mí, que lo que, yo quiero ir contigo, yo te quiero apoyar, y todo se fue armando así. Realmente a veces uno, no es que uno copia, pero a veces tú ves el manejo de otra persona y tú tratas de hacerlo de una forma que se va profesional para tu propio estilo. Sí, sí. Realmente, sí. Vamos a entrar en un picante. ¿Qué discoteca te han quedado mal y qué artistas que te han llamado para tú darle promoción que te han quedado mal? Ejemplo, no digas que nadie, porque mucha gente te tira. Fulano, promocioname, que paso por allá mañana. Es que realmente ese tema de discoteca, tú sabes que uno no lo puede estar mencionando, porque son gente que te pueden cerrar la puerta. Son gente que te pueden cerrar la puerta. Por ejemplo, yo puedo venir a hablar mal de tal terraza, tal bar, tal discoteca, pero yo no sé si yo mañana lo voy a necesitar. Bueno, yo pudiera ellos te pueden quedar mal a ti, pero tú no puedes tirarlo para adelante. No, porque si yo le quedo mal a ellos pueden decir lo que ellos quieran, pero al final, si yo hablo mal de ellos, yo me cierro una puerta. Ah, bueno, no, porque eso no tiene que ver. Yo creo que si una gente me llama, si yo veo una gente me dice a mí, fulano, yo digo, no, fulano, yo fui de fulano y me trató peor, ya que me cierre, pues como que no me está pagando.
Voy, le toco gratis. Y no puedo hablar de él. Yo lo cabo, no tengan miedo. No, 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 gratis no, uno cobra su dinero. Pero, ok, está bien. Tomamos el tema de la discoteca, el tema de los artistas. ¿Cuál talento se ha acercado? ¿Cuál artista te ha llamado? Y te ha dado cotorra para después que tú te subes arriba, sube ahí arriba tirando platos, y después que no, vamos mañana, que no dio la cosita. Para serte sincero, si yo empiezo a mencionar nombres, no acabo hoy. Ya, pues son muchos. Mi madre. No me gustaría tampoco tirarlo para adelante, pero sí, hay artistas hasta ya establecidos, que estuvieron pegados y ya no están pegados, que me han dicho que lo que fue la no, dámela a eso. Uno bacanería. Claro. Yo soy humilde, o sea, claro. Yo te trabajo, yo sin mente a nada, porque claro. Yo no trabajo pensando en el dinero. Claro. Y no te saben decir, fulano, toma, agárrate de ahí. Coño, así de gratis. Él no quiere tirar ni los artistas ni la discoteca tampoco. Son los que más viven pidiendo fiesta, Iván, ya, y que suenan los temas. Y tú lo ves en las redes, nada más te etiquetan y ya. Yo con una etiqueta no como. No, claro que no. Que tú dime, tú echas gasolina, tú andas con dos atrás que te ayudan a sacar ese bulto que pesa mucho. Exacto, para subir la cena, porque nadie va a estar atrás y que esperar que tú termines una fiesta, para después decir que no viene nada aquí la cosa. Pero no quiere tirar allá para adelante, señores, lo vamos a tranquilo. Te veo muy cerca del lápiz. ¿Qué es lo que es con eso? Dime, ¿qué es lo que es? El lápiz camina así porque el lápiz te sube todo y te la da. Es que realmente con lápiz no hay una relación laboral. Ok. Con lápiz hay una relación que fue gracias a una persona que hace aproximadamente casi un año y medio me llevó donde él, al Seagal. Okay. Y por ahí comenzamos ese coro y ya realmente por ahí mismo conocí la manera de Romeo Santos, muy amiga mía, Melfi. Okay. Saludos para ella, para Gailey. ¿Cómo tú estás viendo a Romeo Santos un concierto? No se sabe, o sea, no realmente... No sabe, no, que tú tienes los contactos ya. Tú estás seguro que eso va con Dios delante. Si no, ¿tú lo has pensado eso? Realmente lo he pensado porque yo no sueño durmiendo. Exacto. Yo sueño despierto. Claro. Y realmente si se dio amén y si no también, porque yo soy una persona que yo trabajo por vibra. Claro. Si tú me das buena vibra, nosotros vamos a trabajar bacanería sin pensar lo monetario. Claro. Porque yo no soy así. No, así es. Y la última fiesta la que yo tuve con Lapi, que ahí fue que fueron los videos que más le impactaron a los seguidores míos en las redes sociales. Ahí fue cómo él me trató, que él me subió, que me dijo de lo mío, que esto y que lo otro. Él habló muchas cosas conmigo en privado. Eso se dio porque la manager de Romeo cumplía años. Sí. Ella me invitó, me dijo, mira, yo creo que tú me toques la fiesta. Y cuadramos, todo chile, nítido. Y ¿está soltera ella? Realmente yo no sé. Ese tema no se lo pregunto, no. No se lo preguntaste. Mira, también el tema del lápiz. Vemos que el Lapi lanzó una candidatura a presidente. ¿Qué tú opinas de eso? No, para mí que eso es chelcha. ¿Tú eres chelcha? Sí, para mí que eso es chelcha. Porque que el Lapi, no sé, no creo que él se ponga para eso. En serio, de verdad. No, pues dijo que va a ser presidente, puede ser que... Yo voto por él. Claro. Al final él es un tipo que es muy realista, tiene su cabeza bien puesta. Hay mucha gente que lo ven como loco. Sí. Pero te voy a decir algo. No, porque tú sabes que todo el mundo lo ven como loco al final. Hasta que no ve la realidad... Después te tiran de loco con el comienzo. Son loquitos. Pero después que te ven allá, dicen, espera, son un loco nada. Mierda, lo hizo. Lo hizo, el loco. Si él lo hace, sé que lo va a hacer bien, porque él no lo va a hacer por lo monetario. No, porque no, a él, siéndote sincero, dinero no le hace falta. Exacto. ¿Cómo tú ves el género urbano en estos momentos de todos estos jóvenes que han sacado temas, que han cambiado la música? Ya no la música que escuchaba antes, como ejemplo un dominguero que se escuchaba, un Lapi, un vaqueró, un tocicró, ya los ritmos han cambiado, ya la letra, ya no es la letra que se escuchaba antes. Ejemplo, tú como DJ que está en la discoteca y que la gente te exige esa música, ¿cuál es tu pensar ahora mismo en esa parte? Bueno, realmente yo los muchachos lo veo bien. Ellos lo que tienen que seguir trabajando. El dembow ha dado un giro muy grande. Se ha metido internacionalmente. El Alfa ayudó mucho. Estos nuevos colores están acabando. Y la gente, el dembow es una realidad. El dembow es una fiebre ahora mismo. O sea, la música urbana dominicana ha crecido un 300% en lo que se creía de cuando Lapi comenzó. Lapi comenzó. Sí, no, vos te digo que ha cambiado mucho en las palabras. O sea, tú como DJ,
Cuando te toca una fiesta, no te dice no ponga mala parada o tú haces tu trabajo normal. Eso depende, porque cuando uno va a discoteca, eso es un del. Ahí los tigres van a escuchar todo lo que se oye en los todo lo que teteos de se la oye calle. exacto. Y realmente cuando yo voy a fiestas privadas, a fiestas de empleados, que yo vea, que yo he ido a casa en Piantini, por ejemplo, a hacer eventos, que fulanita cumpleaños y me invitan y yo voy y hago mi evento, yo no pongo música con mala palabra. Realmente ahí uno se limita mucho. Pero realmente eso es lo que se está oyendo, lo que se está vendiendo es el moro. El morbo, exacto. Solo te digo que ha cambiado mucho, mucho. Yo a veces escucho, yo le escucho todo, pero a veces no sé, Dios mío. Es fuerte la palabra que tienen, porque ya se fue un sentir de enamorar a ti, porque antes tú sabes que los temas eran, que yo la agarré, le dimos entre todo, que fulana que se me pegó los cuernos, y ahora no, ahora es que tú me paras en una esquina, yo prendo dos, yo prendo tres. Fulano se cayó la cartera, o sea que ya es diferente ya lo que es la letra. Por eso te pregunto, cuando tú te contratan, te dicen, mira, no pongas esa música o en la discoteca que te van, te dan luz verde. Yo he trabajado, por ejemplo, también en bares, restaurantes, así que me prohíben la música con mala palabra. A toquicha te lo prohíben mucho. Esa es la primera que te menciono. No pongas toquicha aquí. De una vez te dicen, no pongas toquilla, nada de esa vaina. Tú sabes que yo te voy a hacer una neta una vez que yo estaba medio tragado, llegué a una parte ahí, mandé a pedir la música, te voy a motoquilla y todo el mundo me miró. Pero después yo caí en sí después, el diablo, ¿y qué fue? Qué huevo ¿Qué? No, eso es vaina, pero que tú sabes, con uno que estaba en Chechi, la vaina, yo llegué, huevo, un motoquilla una vez, después yo caí en sí, yo, mierda. Y bajé la cabeza y tuve que pararme y irme del lugar, porque tú sabes, ya hay uno puso su huevo ahí. ¿Cuánto tú estás cobrando por fiesta, por contrataciones? ¿Qué es lo que? es que eso depende. Nada, pero un estimado más o menos, que tú nos digas, bueno, yo cobro 30 por fiesta. Es que eso depende del tipo de evento. ¿Qué tipo de evento tú quieres saber cuando yo le Bueno, estoy cobrando? tú vas a usar más discoteca. Tú sabes que hay negocios que soportan pagar un precio y hay negocios que no. Eso es algo que lo manejamos nosotros los DJs, realmente. Nosotros, por ejemplo, yo puedo tener un precio de 4.500 y una botella, pues son 12 años, 5.000 pesos. Dependiendo el lugar o el negocio, porque si hay que viajar para los campos, ya ahí nosotros tenemos que cobrar, obviamente, el doble o el triple, más una botella de 12 años. Repuestos, el morenito que camina, cambio de aceite, repuestos nuevos y usados, venta de batería y servicio de mecánica en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, Sabana Perdida, número 56, con los teléfonos 809-590-9579. El morenito que camina, el único repuesto que no cierra en Sabana Perdida. Pilar Special Gift. Arreglos de globos y flores. Bueno, señores, seguimos en el calentón de Herrera. Escúchenlo, es evidente, señores, que la gripe anda y no podemos suspender el programa. Hoy tuve que venir porque imagínense. Después no puedo quedar más. Entonces nos quedamos los monetarios. ¿Cuándo está cobrando ya para no marear a la gente? 4.500, 4.500. más su romo, su juca, que eso no se puede quedar. El DJ trabaja con juca. Son pocos los DJ que no fuman juca. Cuando hay que viajar para los campos, uno cobra 15, 12, depende, porque tú sabes que esto es por el renombre. Mientras más pegado tú estés, mientras más tú suenes, más tú vas a cobrar. No, claro. Entonces, por eso es que uno tiene que hacer su diligencia. O tú, o subes como espuma, o subes orgánico. Sube como espuma, baja rápido. ¿Te ayudó la foto del lápiz cuando la subiste para más contrataciones? Sí, realmente sí. ¿Te aportó el lápiz? No te Porque puedo tú decir que ves. no. No, para mí lo que más me aportó no fue que él subiera el post ni que él redactara lo que escribió cuando lo subió, sino los consejos que él me dio. Ok, lo consejo. Eso vale Ya más. son cosas que yo las voy a poner en práctica ya ahora en este 2023. Sí. Entonces, tú nunca pensaste tirarte a música. Ni Tirarme artista, música. ni que algo. Realmente es que esas son cosas que se dan. Tú, por ejemplo, tú naces con un don que tú a veces no sabes que lo tienes, tú simplemente lo haces y punto. Yo nunca pensé que iba a ser DJ, pero en el 2011, por ahí, lo aprendí a trabajar. En el 2012 lo comencé a trabajar yo solo. Tú sabes que este programa es un poco corto de hora y nosotros
Ya tú nos diste un poco de tu trayectoria musical. El Calentón de Herrera quiere reconocer tu trayectoria como DJ, también que también aporta al género urbano del país, porque donde tú te mueves, sí, tienes que poner la música urbana y no te llama, no, para que me ponga ya, tú la pones porque tú entiendes que eso es el género que se está trabajando. Entonces, Calentón de Herrera, me da aquí, te hace un reconocimiento por apoyar lo que es el género urbano del país, de llevar alegría, de como jóvenes como tú, que también son emprendedores y que están emprendiendo así, otros que se motivan también a coger esta carrera como DJ. También saben que Calentón de Herrera lo va a estar mirando siempre. También tenemos un evento en... mañana. Sí, pero en enero tenemos una competencia de DJ. Nosotros vamos a hacer una competencia de DJ, vamos a rifar un plato. Todavía el plato no está seguro, pero yo lo declaré, que eso hay que buscarlo. Vamos a rifar un plato también, tú sabes, para aportar también a los DJ, que no solamente es dembow. Sí. Ni nuevo talento, nosotros vamos a apoyar todo lo que tenga que ver con música. Así que ya usted tenga la palabra ahí. No, pues realmente me sorprendiste, ¿verdad? No lo esperaba. El primer reconocimiento que me dan en lo que yo trabajo. Y realmente me dejaste sin palabras, de verdad, gracias. Sí, no, siempre. Usted está trabajando y eso nosotros, el Calentón de Herrera, lo ve. Si está trabajando y tiene trayectoria, sepa que nosotros aquí vamos a estar pendientes a siempre al esfuerzo de ustedes, que hacen con mucho sacrificio. Que la gente no entiende, que a veces la gente cree que todo es fácil, nada es fácil. No, amén. Esperemos en Dios que este sea uno de muchos más. Sí, de muchos, claro. Realmente, claro que sí. Me sorprendiste ahí. Y no, y está invitado para el evento de enero que vamos a hacer. No, claro. Lo vamos a hacer en la cancha de Olimpo. Oye, yo estoy ya diciendo que voy a hacer vaina sin consultar con nadie, pues yo dije que para allá que voy. Tú sabes cuando... ¿Qué día viene siendo? Todavía no tenemos la fecha, porque recuérdate que vamos a preparar lo que es el engranaje. Vamos a cobrar entrada también, o sea, porque es una parte como se va a rifar un plato. Y cada vez que entra, si tú llevas tres gentes, se va a un ticket, tú sabes. Porque... hay que conseguir los patrocinios y todo eso. Exactamente, todo eso. Pero vamos a salir bien. ¿Cómo tú te ves terminando el año ya, que... falta un par de días y entrando en 2023? ¿Cómo yo me veo actualmente? Actualmente, sí, ya. Para terminar el año y entrando el año. Mira, realmente yo me veo ahora mismo dando un 80% de lo que yo puedo dar. Ok. Y yo espero llegar, por ejemplo, por lo menos el 99% a fin del año que viene. Que realmente quiero trabajar duro en este 2023, a ver qué Dios me tiene guardado por ahí, porque realmente... uno nada más esperando el momento. Sí, el momento. Antes de culminar, vi que Toxicro subió una publicación que tiene más cuarto que Babones. ¿Qué tú le puedes decir a Toxicro? Porque yo sé que Toxicro es lo que está buscando sonido. O no sé qué es lo que está divariando Toxicro por ahí. Pero yo creo que Toxicro, no sé si la mujer le dio, no se lo dio de anoche o qué. No. Realmente él lo dijo fue un tema, pero yo digo que está mal. Uno no puede querer estar buscando sonido con payasada, porque que realmente, ¿cómo tú vas a decir que tiene más cuarto que el artista número uno a nivel mundial? Mundial, ¿no? Por encima de todo el mundo. Tú no puedes decir que tú tienes más que él. Donde él hizo una gira que fue un soldado, que tuvo hasta que repetir funciones. Babuni ahora mismo está por encima de Romeo. Claro. Musicalmente. Claro, ¿no? Que le pasó mal collazo. ¿Me entiendes? Un dominicano que no ha tocado eventos de lo que la toca no puede decir que tiene más cuarto que él. Jamás. Muy mal por él, realmente. Sí. Un consejo a todos esos jóvenes urbanos y a esa gente de discoteca que no te paga y vaina. Bueno, un consejo que yo lo puedo dar a todos los muchachos, nuevos talentos, DJ que están subiendo ahora. Hagan su trabajo, no se desesperen, que a cada quien le llega su momento. O sea, nada más hay que trabajar con disciplina, que todo con papá Dios de la mano se puede lograr. Los dueños de negocios, valoren los trabajos de los DJ, páguenle su dinero, entiendan que ellos tienen familia, que tienen compromiso. Si cuadramos un precio, porque esté flojo, no me dé otro, porque yo
hago mi cocote con lo que me voy a ganar. Cada DJ que tiene su agenda en la semana dice, bueno, con lo que me voy a ganar esta semana voy a hacer esto. Inmediatamente tú mochas un DJ con 500 pesos, ya tú lo estás cuadrando. Claro. Tus redes sociales, número de contrataciones, la gente que te quiera contratar, ya finalizando el año y cada año que dé también. Realmente me pueden seguir en Instagram como arroba DJ Tatán RD con TH al final. El teléfono de contacto está en el perfil de Instagram, que mi manager lo puede manejar eso. Sí. Un aplauso, señora Tatán. Y nada, tú sabes que estaremos aquí atentos a su carrera musical. Sabes que puede contar conmigo, con mi plataforma, que vamos a estar activos siempre con ustedes. No, gracias. Igual ustedes pueden contar conmigo para lo que sea. Nada más tienen que tirarme. Sí, señora. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con otro tercer invitado que está en línea ya.